El Sindicato de Trabajadores Universitarios en Colombia reclamó del Estado colombiano la implementación efectiva de los procesos de reparación. Consideran que esos procesos, además de demorados, han sido usados como distractores en gobiernos anteriores. Desde la Universidad de Córdoba, una de las instituciones tomadas por los paramilitares, José Mercedes Sánchez, secretario nacional de Derechos Humanos y Solidaridad de Sintra Unicol, recordó que ha reconocido este claustro como víctima, pero no llega ni a la reparación institucional ni individual. El tema de la reparación ha sido un sofisma de distracción. A pesar de que las universidades, como la de Córdoba, caso emblemático, fue declarada víctima, a la fecha no ha habido una reparación efectiva. Hay mesas de impulso que han venido trabajando con las propuestas que reclaman los daños sufridos por la afectación a las convenciones colectivas, pero al final, tema de reparación, nada. Está allí el tema, está propuesto, es más, ya inclusive firmado en su momento por Alan Jara, que al final terminó siendo un fiasco. Y reparación para los sindicatos, hasta ahora absolutamente nada. La década que va de 1997 hasta 2007 se convirtió en la de mayor violencia en contra de estos colectivos en la historia de las universidades públicas de la Costa Caribe. El proyecto paramilitar se concentró en el control social y las rentas de los espacios universitarios.